Tony Robbins es tú. Tony Robbins es tú. Tony Robbins es tú. Ya estamos aquí. Tony Robbins es tú. Con Tony Robbins. Tony Robbins es tú. Este es tu programa. Tony Robbins es tú. Pero evidentemente. Tony Robbins es tú. Ven a por lo nuevo. Tony Robbins es tú. Te estamos esperando. Tony Robbins es tú. Con Tony Robbins. Tony Robbins es tú. Vamos a empezar. Tony Robbins. Gracias, 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 Antonio. Vamos a recibir, aparto el micro, un huracán. Ahí está, ¿dónde está Gladys? ¡Qué rico es el güiro, Dios mío! Gracias, Gladys. Qué bien con la canción de Lucrecia, lo bien que nos lo pasamos el otro día. Sigue la música. Buenas noches, Mago Igor. ¿Dispuesto esta noche? Como siempre, mira, tenemos un dado, pero si decimos las palabras mágicas que son Mac Igor, qué guapo eres, mirad, aparecen muchos dados. ¡Aplauso! Al final, esa palabra de guapo te va a ir bien, ¿eh? Hombre, es verdad. Las verdades siempre van bien. Venga, venga, va. Seguimos. Luego presentamos al maestro también. Esta es la propuesta de hoy. Ahí está. Bien. Ahí siguen hablando allí dentro. ¿Qué tal, Julia Medina? ¿Cómo estás? Bienvenida. Te veo guapísima, ¿no? Bueno, pero sobre todo estás llena de luz porque has dado a conocer un nuevo álbum. Exactamente. Y eso es muy importante, ¿no? Sí, 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 hombre, llevo tanto tiempo deseando poder mostrarlo al mundo que ahora estoy pletórica. Sí, porque además dicen que eres una de las mejores voces de este país. Maravilla, ¿quién dice ¿Qué eso? Qué maravilla, pues. ¿Qué, le voy a regalar un ramo de flores o algo? Ya lo sabes que sí. Bueno, tú también ya formas parte de la historia de este programa. Qué bueno, estábamos qué fuerte, hablando de la todo colección. Ello, ¿no? Qué bueno. Porque a mí me tienes que poner luego. Yo quiero formar parte de este elenco de gente. Pero este es el segundo ya. Es el segundo. Y tú también sí. Ya asististe sí. Al programa. Tú sí. ya habías venido a este programa. Sí, había venido. Y además, yo creo que yo te lo dediqué. O sea, tiene que estar por ahí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Pero bueno, nos lo vamos a pasar bien, ¿no? Hombre, yo estoy dispuesta aquí a divertirme muchísimo. Ahora, eso es sangre andaluza, ¿sí o no? Hombre. Mira, pues vamos a recordar un momento a alguna amiga de tu edición. Por ejemplo, Alba Reche, ¿qué te parece? ¿Os lleváis querida, bien? Claro que sí. Estupenda, es una gran triunfadora también, ¿eh? Hombre, claro, ella es maravillosa. Pues ahí está. ¿Qué pintarías ahora mismo? Pues no sé, te puedo pintar a ti si quieres. ¿Deberías hacerme un retrato? ¿Por qué no? Hombre, ahora no sé si me pilla bien de tiempo, pero en algún momento, ¿por qué no? ¿Para qué bailaba? ¿Para quién cantaba? ¿Para tus sucios trapos? ¿Para tus mentiras?
With a ribbon on it, and all of a sudden you were hailing. I feel so empty and hollow. It's like a shot just funny around, and all my heart said I feel a one in hollow. And I nailed on myself to another that I gave it to you. Don't even recognize the way you hurt me, do you? It's gone, take a miracle to bring me back. And you're the one to blame. And now I feel like, oh, you're the reason why I'm thinking. I don't wanna smoke all the cigarettes and roll. That's why I get away from wishful thinking. I should've never let you out of my door. Next time you wanna go on a leave, you should still not gonna wanna do it. Cause I can use it like I bleed. No, no, I'm not in the rehab. Cause baby you're my disease. Gotta check into rehab. Cause baby you're my disease. Oh, let it check in the rehab. Cause baby you're my disease and see. No, no, oh, gotta check with the rehab. Oh, no, no, no. Damn, the crazy young love, damn. Oh, no, no. Cris Rabel, gracias, Cris. Siéntate. Bien, arriba, un momento. Buenas noches, maestro. Por favor, ese piano, acarícielo. ¿Sabes que Julia Medina, que se está preparando para salir, estaba casi bailando con tu chica de Panema, ¿no? Pues un honor para mí, ¿verdad? Es que ella sabe tocar el piano también. Ya, pues habrá que hacerlo bien hoy, entonces, ¿no? Gracias, maestro. ¡Arriba! ¡Vamos, por favor! Sígueme a través de las redes sociales y opina ahora mismo. Por un instante, si te sientes agobiado, respira. Respira profundamente e imagínate que te subes a la cima de las montañas de esta vida. Por ejemplo, como esas que estamos viendo ahora. Una vez arriba, ves todo el entorno que te rodea. Ves que estás cerca de las nubes. Sientes que tu corazón late con fuerza y respiras solo aire puro. No ese que respiramos contaminado en las ciudades. Respiras de esa energía de la naturaleza, de la vida. Y a partir de aquel momento, la calma, la serenidad, la paz, el equilibrio entra en tu vida. Así es como debemos afrontar la vida, con tranquilidad, con pasos seguros hacia el horizonte y siempre dando gracias. Gracias por estar vivos, por estar aquí, por poder contemplar que la vida es absolutamente, yo diría, más que maravillosa, que el Creador no solo nos creó a nosotros, sino que además nos dio un entorno absolutamente sagrado. Y que nosotros, las criaturas en el camino, con nuestro egoísmo, con nuestra maldad humana, vamos destruyendo esa naturaleza poco a poco. Salvemos la tierra. Salvar la tierra es salvar nuestra vida. Y por favor, deja de estar angustiado, estresado y busca el equilibrio con tu mente. Tu mente es la que te acerca a la paz interior de tu alma. Respiremos un momento con estas imágenes. Yo lo hice hoy antes de venir aquí, al plató. Una vez más, crucé el parque. Y me acerqué a ver a mis amigos, que son los patos. Podemos ver unas imágenes. Yo encuentro paz y equilibrio con su forma de ser y de vivir.
es absolutamente maravilloso y relajante, y es algo que no cuesta dinero. Te acercas a la naturaleza allí donde puedas. No hace falta subir a la cima de las montañas, sino en cualquier lugar donde haya ese equilibrio y esta hermosura. Y verás cómo respiras la auténtica verdad de la vida. Esa que tenemos olvidada y que a veces, no a veces, siempre es lo más importante de nuestra razón de vivir. Hace unos momentos, con ella, ante su mirada, de Julia Medina, encontré la serenidad y la paz de su alma. Se ve que ella, aunque llevará un día de prisas y de angustias porque está presentando su trabajo y entonces vas de emisora en emisora, pero antes de llegar a la ciudad de Barcelona, preparó su yo y respira ese equilibrio, esa paz y ese amor que yo te digo. Su voz va a sonar así en el aire en este momento, en este plató. Y vamos a dejarle, a darle paso para que entre. ¿Parece bien? ¡Súbela! Ahí está, dispuesta a subir al trapecio. Siempre se hacen cosas distintas, ¿sí o no? Por eso vengo aquí. ¿Ah, sí? No, no. Mira, mira cómo suena en el aire tu voz. ¡Arriba! ¿Cómo se llama? Esta canción se llama Mesa para dos. ¿Y quién es la otra parte? Pues habla de un bar que hay en mi pueblo muy bonito que se llama El Bartolo, que está en una playita muy pequeña de pescadores, con unas casitas de colores preciosas. Y yo he vivido muchas historias bonitas allí. Y ¿has nacido canciones tuyas de estar en ese bar? Yo creo que sí, 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 sí. Porque yo escribía y dibujaba en los cafés, que es un lugar pues absolutamente maravilloso, ¿no? Inspiradores. ¿A que inspira mucho? Sí, hay sitios mágicos y ese es uno de ellos. Pues nada, me alegro mucho que vayas a los cafés, que te inspires, que encuentres miradas, incluso uno se enamora, ¿o no? ¿No te has enamorado nunca en un café? Eso ocurre, sí, de hecho esta canción habla de eso. Ah, bueno, pues cuéntame sobre esta canción. Nada, mi pareja, mi chico, el primer día que nos vimos así de otra manera fue en este restaurante, en la playita. Y fue con una mirada. ¿Ah, que sí? Claro que sí, claro que sí. Es que algunos, eso es un poco la música, algunos se quejan y dicen que no tienen amor, yo digo, es que caminan por la vida y no observan, pero si miras bien, hay tantas miradas que quieren compartir. El amor está en el aire. ¿Dónde está el amor? En el aire, como dice la canción aquella, ¿no? Totalmente, sí, sí. El amor está en el aire. La piel, las sensaciones, y hay que verlo, porque si no, si te cierras y no lo ves, no lo vas a ver. Bueno, pues bienvenida al cabaret. Muchísimas gracias. Este es el cabaret de la ilusión, de la fantasía, de la alegría. No sabes lo que me cuesta. ¡Despierten! ¡Hay que estar despiertos a la vida! ¿Sí? ¿Cómo? ¿Quieres? ¡Hala! ¡Hala! ¡Venga! ¿Quieres hacer algo musical? ¿No? Okay. A ver, si se da bien. A ver, tocas el piano, tocas la guitarra y me han dicho que bailas también. Yo bailo muy ¿sí mal, no? Yo bailo fatal. Ah, pues me han puesto que bailas también. Lo que pasa es que yo tengo un espíritu muy aventurero. Claro, con 26 años estás dispuesta a comerte el mundo. Si hace falta musicales, lo que haga falta, ¿sí o no? Sí, sí, sí. ¡Arriba la música del cabaret! Nos vas a cantar dentro de un momento el single, ¿no? Sí. Os voy a cantar un trocito de ¿Qué será de mí?, que es el single. Pero en una versión acústica. ¿Sí? Exactamente, sí. Yo con la guitarrilla. Vale, pues mira, vamos a la presentación y enseguida vamos a disfrutar con ese tema que nos va a dedicar. Un honor, el regalo que nos va a hacer Julia Medina. ¿Qué será de mí?, de este su segundo trabajo. A dejar las cosas claras no fue suficiente.
Ven y mírame de frente y no despiertes a la fiera. Dejémonos de hablar de forma rara, no sé lo que sientes. Yo sé que siempre fuiste un delincuente. Y aunque me digas que no soy cualquiera, me quema. Nunca más me digas que lo que digo es mentira. No me siento fuerte para otra pesadilla más. Yo ya soñé bastante. Yo podría imaginarme más de 80 años siendo tu despertador. Tú podrías aguantarme cuando al despertarnos no quede café. Pero no me digas cuando acaba el día que discuto para distraerme. Ardería todas las heridas en tu fuego. Y ahora me pregunto, ¿qué será de mí? Y ahora me pregunto, ¿qué será de ti? Los trenes no pasan dos veces, y si lo cojo tú también te vienes. Pero que ahora me pregunto, ay, pero ¿qué será, será de mí? Tararira, tararira, tararara, tararira, tararira, tata, tararira, tararira, tararara. Ay, pero ¿qué será, será? Ay, pero ¿qué será, será de mí? Ay, pero ¿qué será, será? Ay, pero ¿qué será, será de mí? Que discuto para distraer. ¿Qué será de mí? Ardería todas las heridas en tu fuego. Senoa, mejor recuerdo como este en este programa. Lo conocemos todos, lo conocemos todos y te queremos todos mucho. Yo creo que no hay ningún artista que a ti no te quiera. O sea, y aparte es que lo hablamos porque cada vez que tenemos que promocionar trabajos y demás, es un sitio que cuando nos lo dicen nos parece normal venir, ¿entiendes? Es como casa y eso está muy bien. Y eso lo has creado tú y tu equipo, por supuestísimo, pero eso es mucho esfuerzo por tu parte y sabemos que te cuesta lo tuyo. Ahora me estabas diciendo, ¿lo podemos contar ¿lo o no? Lo podemos contar, sí, ¿qué sí. pasaba cuando eras pequeña? Bueno, que yo cuando viví OT1, ¿no? Pues yo tenía 8 años así, y yo quería ser Chenoa. Yo jugaba con mis amigos a OT1 y yo era Chenoa. Bueno, además tú has cantado también en hoteles, ¿no? Sí, sí, sí. Ella sí, también sí. había hecho este recorrido, me parece, sí, en orquesta. Que la vida quiere unirnos. No la conozco en persona, ¿eh? Pero me encantaría. Pues es maravillosa, ¿eh? Lo sé, sí que se le ve. No me extraña que seas fan, porque ya somos dos que somos claro. fans de ella incondicionales. Pero poco te imaginarías, ¿no? Que algún día estos ídolos que veías de OT, que tú también pasarías por este... Totalmente. O sea, por una cuando... edición, la número 10, ¿no? La décima. Creo que sí, que fue la décima. Cuando lo pienso me parece muy una locura, porque yo coleccionaba las fotos y las guardaba en el álbum y yo era fan de... Me sabía todos los himnos de cada año de OT, ¿no? Y de pronto ahí metía. Así que... ¿Te das cuenta que no sabemos nada? Tampoco ahora te puedes imaginar igual lo importante que vas a hacerte en América y cómo va a crecer tu carrera. Y a lo mejor dentro de unos años, si me siguen dando oportunidad que haga el programa, vienes y me dices, pero si aquello, fíjate. Te diré, ¿no? ¿Te acuerdas, Tony, que hablamos? Bueno, viniste con el primero, estamos con el segundo. Sí. Cada vez subes más hacia arriba, pues, ¿por qué no va a llegar todo, no? ¿Por qué no? Yo estoy dispuesta a lo que venga, ¿eh? En la vida. Para adelante con todo. ¿Qué te da buenos consejos? ¿Tu familia, que se dedican también al mundo del arte o...? Sí, bueno, mi chico, Gonzalo Hermida, también es músico, productor, es músico, compositor, él lo hace todo. Y siempre me apoyo mucho en él y en mi madre, por supuesto. Tu madre escribió además una canción para ti, ¿no? Sí, ¿tú eso cómo lo sabes? Lo he leído, ¿no? Sí, sí, sí. Ella escribe canciones y yo creo que he sacado un poco esa vena suya. Y escribe cosas muy bonitas. Y me tocó a mí un día, me escribió una canción. Estará orgullosa, ¿no?, de ti. Sí, yo de ella. Es una cosa mutua. Sí, pero que decir, ella quizá, pues bueno, escribe canciones, claro. pero no se ha dado a conocer, ¿no? Claro, y no. Y ahora tú sí, sí. sí entonces en ti era una prolongación. Ella me veía de adolescente, que a mí me gustaba la música, y me decía, sí, mucha música, pero tú tienes que hacer tu carrera, o sea, ve olvidándote, ¿no?
y luego ya cuando pasó todo lo de OT ya me fue tomando en serio. Y ahora ya está muerte conmigo. ¿Sí? ¿Por qué pasa? ¿Que tenía miedo que dediques al mundo del espectáculo? Claro, ella sabe que al final es un mundo duro, que hay que pelear, que hay que lucharlo. Pero vale la pena, también es un mundo muy bonito y aquí estamos. Ya, y nada, ahora hay unos conciertos tuyos también, ¿no? Que tenemos que recordar, ya que nos ven en tantos puntos de España, que creo que bueno, ha habido el de Barcelona. Sí, he estado en esa semana Murcia, Valencia, Granada. Y ya todavía no hemos publicado los nuevos, vamos a esperar a principios de año seguramente, para publicar ya la gira grande, porque a estos conciertos he ido yo sola con la guitarra, estoy yendo yo sola, pero yo estoy esperando los de la banda que van a ser el año que viene. ¿Cómo es con la banda? Porque claro, no te imagino... Claro, yo cuando hago música me lo imagino en directo, ¿no? Ya con... y me imagino siempre una batería, un bajo ahí pegando saltos. ¿Sí? Sí. Porque al final pero yo... Sí, se te ve muy relajada, muy tranquila. Porque me tienes que ver luego un concierto con la banda, Tony. ¿Te transformas? Yo me transformo, sí. Pero también me gusta defenderlo yo sola y poder coger la guitarra y decir, esto lo hago yo. Y punto. Es muy bonito, ¿no? También hacer... Sí, otro concepto, sí. Tú sola, ¿no? Sí. O con un piano, una voz sí. Y un piano, también es precioso, ¿no? Sí, total. No sé, Agoney, me parece que ahora hacen ese concierto sí. Así, con piano nada más. Y digo, pues es una maravilla también. Sí, 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 sí. Fíjate lo bien que es con un piano. Maestro, por favor, para ella, va. Toma, si quieres. Claro, pero no has cantado, podría ser. ¿Por qué? Porque tenía que disfrutarlo. No, pero lo bonito era... Lo, yo estoy ya harta de cantar, pero escucharlo en piano nunca lo he escuchado. No, pero tú te acompañas al piano también, ¿no? La guitarra la manejo mejor. Me acompaño, pero eso todavía no me atrevo a hacerlo en público, el piano. En este trabajo de ahora hay una colaboración de un hombre que quiero y que admiro muchísimo. ¿Quién no lo quiere? Sí, a todo el mundo que me ha entrevistado y me ha dicho, ¿cómo quiero a ese hombre? Miguel Poveda. Así que para mí es un orgullo que forme parte de Epicentro. Creo que es un gran orgullo. Porque hombre, por favor. Yo diría que es la mejor voz, ¿no? De, sí. De flamenco de este sí. País, ¿no? Y sobre todo la energía que tiene. O sea, es una persona que está siempre de buen humor, que te transmite una cosa muy bonita. Que tenía, ese día que estábamos en el estudio, él tenía ganas de explorar. Ábreme el micro, que voy a hacer cosas, ¿no? ¿Sí? Que voy a... Sí, sí. No sé, un hombre muy guay. Fíjate, tantos años este programa me ha permitido, pues Xenoa, que llegara hecha una jovencita y ahora ya no lo es tanto, ¿no? Porque tú la admirabas y ya tienes veintitantos, pues sí. Ya tendrá los suyos también, Xenoa. Pero también él, Miguel Poveda, venía al principio cuando... También formaba parte del taller de músicos, fueron los primeros que me lo trajeron en Cataluña. Y ahora fíjate en lo que se ha convertido, ¿no? Total. O sea, me dio mucho miedo proponerle... Sí. Hombre, Miguel Poveda, ¿cómo va a querer colaborar conmigo? Pero eso, como es un hombre tan aventurero también, los dos tenemos ese espíritu, pues... No seas humilde, ha visto que es una voz extraordinaria y entonces él que es inteligente... Pero también... Justo hay que ser humilde para, no sé, para embarcarse en esa aventura también, y decir, sí. Venga, vale, yo a lo mejor no gano nada colaborando contigo, pero me apetece porque a lo mejor le gusta la canción o empatizó conmigo, me vio empezando, no sé, tú eres cosas. De Cádiz, pero ¿él de dónde es? Porque él es de Cataluña, ¿no? ¿Nació aquí? Porque vivía aquí y luego sí, se fue, pero... ahora está, creo que está en Málaga. Pero nació aquí, sí. Pero la familia yo creo que es andaluza, ¿no? No lo sé. No tiene raíces. Pero él está allí... En Andalucía. Bueno, pero también lo tuvimos mucho tiempo aquí en Cataluña. Claro. Vamos a ver, porque en el disco anterior hiciste una... Bueno, te hizo una colaboración o otro hombre que también es encantador. Sí.
Pedro Guerra, ¿no? Y también aquí tengo preparado el Cepeda, ¿no? Ah, Cepeda, claro, sí. ¿A que sí? Sí, perdón. El tema es... Es que esa canción no estaba en el primer disco, la sacamos aparte. Fuera. Ah, la sacasteis aparte. Sí. Yo pensaba que formaba parte del primero, entonces me he equivocado yo, ¿ves? No hablarán más de ti, vamos a verlo. Bueno, fue una colaboración bonita, ¿no? Totalmente, sí. Además también nos lo pasamos muy bien grabándola, él es un tío súper gracioso y grabando el videoclip, todo fue... A mí me gusta compartir la música y que me dé momentos bonitos y luego me quedo con eso. Es que deberíamos quedarnos siempre con lo bonito de la vida. Pues sí. Porque si le damos vueltas a lo que a veces pues, supone la vida, pasar cosas que no son tan buenas, te amargas la vida y entonces no ves lo bonito que sigue llegando cada día a tu vida, ¿no? Totalmente. Hay veces que nos contagiamos de eso. Yo le llamo la nube negra, ¿no? Hay días que te inundas de la nube negra y no sabes ver las cosas bonitas. Y tiene que llegar alguien o alguna cosa que te disipa y ya ahora otra vez veo las cosas bonitas y buenas. A seguir componiendo muchas canciones. ¿Todas nos hablan más o menos de amor o qué? Sí, yo soy muy romántica y yo me enamoro mucho todos los días, ¿no? Uy, pues estará tu pareja un poco preocupada, ¿no? No, porque sabe que me enamoro de él cada día, me enamoro de nuestro perrito, me enamoro de... Igual que Antonio. Antonio se enamora cada día de todo. Todos los días. Pero qué bonito enamorarse. Maravilloso. Toma el micro para hablar. No mientas como un bellaco. Estás mintiendo como un bellaco. Con ella, lo más bonito en esta vida es ser enamorado todos los días. De la vida. Antonio, que no te creo. No te creo. Bueno, pues nada. ¿Has oído eso tan bonito que ha dicho? Sí. Cada día se enamora de su pareja. Sí. Pues yo todos los días me enamoro de mis nietos. Ah, bueno, esa es otra historia. Vamos a la publicidad y regresamos en un momento. Una voz como la tuya no puede estar vacío por dentro, porque cantas con el alma. Entonces, y esta alma se ve que vive una evolución importante. Juanito, por favor. Claro. Vete a saber, Juan. No podré escapar de la sociedad, su silla enfermiza, culta y moralista, pero con mi is a rhythm of the night. Ooh, yeah. Oh, woo. No. I know you wanna say. You can put some joy upon your face, sunshine and empty place. Take me to turn to unless I make you sing. Woo. Oh, I can ease all your pain. See you hear me love again. Round and round we go each time I hear you sing. This is a ¿Estamos a punto? ¿La sabes o no? ¿Estamos a punto? No, es broma, Podrías haber hecho un dúo, ¿eh? ¿Cómo que no te líes? Ella es más joven, la pilló, porque esta canción es de los... Pero esta se la sabe todo el mundo, ¿no? Sí, porque luego además han hecho remix y tal, pero quiero decir que los que te das... Bueno, no sé si ellos han sido. ¿Te la sabes, Julia? Esos no? Son Reeboks, son Nike. Toma, este Julia, tú no tienes el micro, vamos a probar, que no me la sé, te lo prometo, ¿no? No me la sé. ¿Seguro? De verdad.
Si lo bueno es... No, después que canté ella, te voy a cantar yo, nada, vamos. Después de dejarse llevar, ¿cantas copla también o no? No. Qué raro, ¿no? Algo de Miguel Poveda he cantado alguna vez, pero no, eso lo hago yo en mi casa, yo sola, así. No te atreves, ¿no? ¿Allí? No, qué vergüenza, no. ¿Cómo que qué vergüenza? Pero no. Sí, todo lo que nace del interior es maravilloso. La improvisación, no sé, es como un dibujo y una pintura. Dibujo tiene la frescura de... Pero hay cosas que uno reconoce que no hace del todo bien. Yo canta copla no es lo mío. Antonio, para hablarte tienes... Qué manía, es verdad. Claro. Pero seguro que todo te queda bien en tu voz. Tanto copla, flamenco, pop... Sí, yo creo que sí. Ojalá tuviera el don del flamenco, porque es que yo veo a alguien que canta flamenco y me quedo embobadísima. Pero eso es una cosa que o se tiene o no se tiene. No, pero tienes pinta de cantar flamenco. Y más que has cantado con otro querido Miguel Poveda. Bueno, voy a ponerme las pilas, ¿eh? La próxima vez que venga te canto algo. Muy bien. Esta muchacha a los 13 años ya cantaba en una coral. ¿Es verdad? ¿Ah? Bueno, en la iglesia, en el coro del colegio, de la parroquia, yo metida en todo lo que hubiese música, allí estaba yo. Y qué raro que no hayas estado en tablaos o lugares donde se hace flamenco, ¿no? Porque eso viene mucho de la raíz, ¿no? Y eso que yo soy de la isla, como camarón. Pero mis padres, por ejemplo, nunca han escuchado flamenco en casa. Y ha sido ya de mayor, juntándome con mis amigos, que sí que escuchaban. Se te va pegando un poco, pero es una cosa que está adentro o no está. Fíjate que todo eso te ha servido para aprender mucho, igual que cantar en los hoteles, ¿no? Claro, sí. Te dan saber estar a la hora de poder dar esos recitales, ¿no? Esos claro. Conciertos. Son muchas horas ahí cantando. Yo también lo disfrutaba, ¿eh? Me parecía súper divertido. Pero había días que la gente no te estaba escuchando. ¿Y qué tipo de música cantabas? ¿La tuya o...? Toda la discografía de Adele. Yo, ¿sí? Adele, Alicia Keys, todo ese rollo que a mí me encanta cantarlo. Y me lo pasaba súper bien. Había veces que no me escuchaban, pero a mí me daba igual. Porque yo lo estaba disfrutando. Si te parece, vamos a ver qué será de mí. ¿Dónde lo rodaste este videoclip? ¿Qué tienes? ¿Qué anécdota tienes? Pues muy bonito porque lo grabamos en la estación Fantasma de Chamberí, que es una estación que siempre me ha causado mucha intriga, ¿no? Allí en Madrid. ¿Por qué la llaman Fantasma? Porque la cerraron, creo que fue en los 60 o así, ya la cerraron y la han dejado tal cual. Y el metro sigue pasando por esa estación, pero no para. Entonces tú pasas y la ves ahí con la luz tenue y dices, ¿eso qué es? Y ya luego descubrí que es un museo que se puede visitar y justo estuvimos grabando el videoclip allí. Entraste tú como un rayo de luz, ¿no? ¿No? Y le pusiste luz a las nubes de la estación. ¿Sí o no? Es que es fantasma. Entonces nosotros allí le dimos un poquito de vida. Bueno, dice que hoy va a bailar por flamenco y todo, ¿vas a bailar? Sí, el fin de fiesta te hago un baile de bulería. No me digas, ¿sí? No. Vamos a ver qué será de mí. Ay, aquí está el trabajo, bien hermoso. Este segundo trabajo, que además estás guapísima, ¿eh? Me han dicho que me parezco a Jennifer López. Sí, no sé, ¿no? Aquí. Yo, escándalo. Mira, yo la más de orgullosa, me la han dicho ya 3 o 4, ¿eh? ¿Te gustaría ser actriz o no? Me encantaría, pero grabando el videoclip me di cuenta que soy malísima. Yo pensaba que lo estaba haciendo súper bien y luego veía las imágenes y digo, ¡ay, Dios mío! Bueno, pero si todo requiere una preparación y un tiempo. Claro, sobre todo, pero ahora no tengo tiempo. Porque pero molaría, sí. ¿Con la música, con la voz, te has educado la voz o...? Lo he intentado, yo he aprendido un poco a tropicones a cantar, pero luego te das cuenta que te hace falta educarte la voz. Sí, sí. Sí, entonces actuar también un poco, ¿no? Puede ser un poco autodidacta, pero se necesita... Sí. Puede ser. Si me lían, yo... No sé, yo te veo cinematográfica. ¿A que sí? Vamos a ponerle un poco de magia a este programa. ¿Te parece bien o no? Por favor. ¿Dónde está el mago Igor? El mago bailarín, que suene la música. ¡Es el mago bailarín! ¡Vamos! Arriba, bailando, por favor, superándote. Deberías aprender algún paso más. Todo, ¿no? Yo creo que lo dejo todo, porque hoy tengo que estar serio, porque voy a hacer un número de mentalismo. Que el mentalismo es eso de acceder a la mente de las personas y esas cosas. Oye, hoy te veo cara de ruso.
Hoy de ruso. Es que estoy serio, hoy estoy serio. Es que eres ruso, además, claro. Pero hoy va, es ser ruso, es lo que he pensado, tío. Entonces, ¿te gusta el mentalismo? Di que sí, ya está. Porque sí, si no. Por supuesto. Entonces, para ello, mira, necesitaríamos esta... Mira, Tony, te dejo aquí. Esta bolsa de aquí. Ay, que Dios. Si te fijas, hay unos papelitos. Ajá. En estos papelitos están escritas todas tus canciones. Desde Operación Triunfo que cantaste hasta tu nuevo álbum. Entonces, quiero que compruebes que hay diferentes. Mira, pon la mano. Coge dos o tres, más o menos. Ay, que no llego. Ahí. Dos o tres, ahí, perfecto. Mira, ¿cuáles hay? ¿Las leo? Sí, rápido, es para ver qué hay diferentes. Por ejemplo. Déjame ser. Déjame ser. Mi historia entre tus dedos. Mi historia entre tus dedos. Vivir. Ya está, perfecto. Entonces, lo que te voy a pedir es que ahora escojas una y esa es la que voy a tener que adivinar. ¿Cómo? Con mis poderes mentales. Vale. Entonces, concentración, esta ya la puedes dejar. Vale. Solo coge una. Coge una, perfecto, solo no mire, una. Sin mirar. Yo no voy a mirar, coge una, tienes una. No mire. Mira, me voy a girar y la enseñas a cámara. Yo, pero no la puedes decir en alto, ¿de acuerdo? Solo la enseñas. ¿La enseño? Sí, sí. Yo no me voy a girar. ¿Pero la enseña? La enseña, sí. Yo estoy de espaldas, no la miro. Perfecto. Ya está. Maravilloso. Entonces, ¿cómo la vamos a adivinar? Mira, aquí tenemos dos pizarras profesionales de mentalisto. Porque, claro, yo soy mentalista, pero listo también, entonces mentalisto. Mira, nada por aquí, nada por aquí, nada por aquí y nada por aquí. Tampoco hay nada aquí, tampoco hay claro. nada. Entonces, para ver si tenemos conexiones, ¿vale? Vamos a hacer algo de entrenamiento, ¿vale? Para vale. eliminar la canción que has escogido. Entonces, muy rápido. Mira, ¿qué es lo que piensas? Piense una película, ¿vale? Película de dos enamorados que van a un barco y chocan con un iceberg. Con un iceberg, ¿vale? Venga, piénsala. Voy a pensar entre piénsala. La variedad que... Con el iceberg, ¿eh? Transmítemela. Me ha llegado, mira. Por primera vez, ¿qué película has pensado? He pensado Titanic. Efectivamente, Titanic. ¡Guau! Wow. Oh. Vale, vale. Tenemos, nos entendemos. Que no está preparado esto, ¿eh? No vayan para a pensar nada. En casa. Quizá que... en el camino le he dicho, piensa Titanic. Ah. Pero, porque era difícil. Entonces, yo ya me veo capaz de adivinar la que has sacado. Sí, ya. Hombre, tenemos conexiones, se ha visto, ¿no? Sí. Ya puedo acceder. Entonces, vamos a utilizar las dos pizarras, que se vea que no hay nada. Entonces, te voy a pedir que pongas las manos así perfecto. Sujétalas así, muy bien. Entonces, piensa en la canción que has escogido, la última. Vale. Transmítemela. Mira que ha dormido poco hoy ella, ¿eh? ¿A qué hora te has levantado? Espera un momento. A las 5. A las 5 de la mañana. Ya se ha borrado la conexión. Ay, he roto la conexión. Otra vez. Que es serio esto, es serio, ¿eh? La tengo, la voy a escribir. La cojo. ¿Has notado algo? Ha cuadrado y todo la música, ¿eh? He notado una energía extraña. ¿Has notado algo? ¿Sí? ¿Has notado algo? Porque mira, lo has hecho tan bien, te has concentrado tanto, que aquí no hay nada, no hay nada. ¿Qué canción has escogido? ¿Te lo digo? Sí. El circo. El circo. No quiero, no sabemos cuánto tiempo. Si me dieran a elegir, pediría mesa para normalmente no estoy y hoy sí. Es ostras, magia, es sé. Magia. ¿Magia? Como tu música, mira, súbela en el aire, arriba. Esta canción, ¿cómo se llama? Esta es Mesa para Dos, la que te conté. Otra vez Mesa para Dos. Si te parece bien, vamos a recordar un momento a Miguel Poveda en uno de sus pases por este programa. Sí, claro, imagínate, tengo la oportunidad a través de poder cantar, pues de ver a mi familia, de estar con mis amigos, de... En este caso, meterme en un teatro durante 4 días, como es el Coliseum, donde pasan las máximas figuras de la música. Que... Piensa en mí. Cuánto sufra. Cuánto llore. También piensa en mí. ¿Qué regalos que me hacen en este programa? ¿Sí o no? Qué guapo, qué bien canta, Miguel, por Dios. La verdad que sí. Dale recuerdos de este programa cuando, vale, le digo. Cuando hables con el maestro, por favor. Que le veía muy atento a algo que estás preparando. Sí.
Muchas gracias. Un aplauso para el maestro. Muchas gracias, de verdad. ¿Te gusta escuchar tus canciones al piano? Hombre, claro. Es un honor que te hayas preparado ese trocito. Muchas gracias. ¿Quieres destacarme algo más de este trabajo? Que está plasmado ahí todo lo que he sido 2 años, yo creo, y estoy muy orgullosa. Y ese es mi niño cantando. Cuesta describirte las canciones. Y nadie nos entenderá, es cuestión de amar. Eres el sonido en los tambores, 13.500 pulsaciones. Cuando dices mi niño, ¿de quién estamos hablando? De mi pareja, de mi chico, Gonzalo Hermida. Ya me lo pensaba porque digo, creo que no es madre, no sé, pensaba, ¿no? No, sí, sí. Mi... ¿También canta entonces? Sí, creo que estuvo aquí hace algunos años. ¿Sí? Sí, sí. ¿En solitario, con alguna formación? Sí, él solo. ¿Él solo? Sí, a ver si luego busco algo un poquito. Perdón, ¿cómo has dicho que se llama? Gonzalo Hermida. Gonzalo Hermida. Es que creo que vino cuando era pequeño, con 18, 19. Ya tiene 25. 25. Súbela, que escuchamos a la pareja de enamorados. Y ya no sé mirar otros ojos, ni siquiera me sale, me resultan vulgares. Vamos a ver un momento colaboraciones que han hecho contigo, ¿vale? Venga. ¡Combinemos! ¡Vámonos, súbela! Báilala, báilala. Despierta un muerto, ¿sí o no? Joder, no me ha recordado a mi tierra. ¿Qué te ha recordado, va? ¿Qué te ha recordado? ¿Qué te ha recordado? Pues a mis amigos, a estar tocando ahí, a disfrutar, a tocar las palmas, sí, sí, qué bueno. ¿Tienes tiempo para vivir esos momentos? Ahora ya últimamente no tanto, pero... No tanto, pues, eso es malo, ¿no? Por eso me ha recordado, ¿no? Por eso estoy tierna. Sí, pero bueno, pero... De vez en cuando sí que puedes escaparte, hombre, ¿no? Sí, claro que sí, 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 sí. De todas maneras, que tus canciones todas son... que nos hacen pensar mucho, idas y venidas, amor discos. Son temas todos muy sugerentes. Sí, sí, muy romántico. También en alguno hablo de superación, de autoestima, también un tema del que hablo mucho. Bueno, creo que entiendes muy bien este programa, porque este programa lo que quiere transmitir es eso, que sienten, que piensen, que se motiven, ¿no? El romanticismo, siempre estamos hablando del amor, que es algo que es maravilloso y que a veces lo dejamos olvidado, ¿no? Lo que mueve la vida. El amor ha provocado guerras, ha provocado paz, ha provocado de todo. El motor que mueve las cosas. Sé que ahora pronto te tienes que marchar. ¿Qué te vas? ¿En avión o en tren o en qué te vas? Hoy me voy a quedar. Ya. Ya descansa. Mañana tengo cosas que hacer por aquí y aprovechando que estoy en la ciudad. ¿Te gusta la ciudad condal? Me encanta. ¿Te gusta claro Barcelona? Que sí. Además, aprovecho y veo amigos que viven aquí. Yo encantada. Vamos a recordar el paso por este programa de componentes de OT, bueno, de tu edición, ¿no? Sí. ¿Te llevas bien? ¿Os veis o no? Sí, claro que ¿estáis sí. en contacto? Al final la vida va pasando hace ya 3 años y nos hemos ido separando, distanciando un poco, pero yo tengo mi grupo con los que siempre, cada día hablo y eso sí que... Es religión para mí. ¿Sí? ¿Qué te han dicho ese trabajo? Pues estuvieron conmigo cuando salió el disco a las 12:00, estaban todas conmigo para darme un abrazo y celebrar conmigo. Están todas muy contentas.
O sea que está en todas las plataformas, ¿no? Aparte de tenerlo físicamente, Epicentro. Sí, que sí, lo busquen. Ahí disponible. Está, vamos, para el que lo quiera encontrar, lo va a encontrar. ¿No te acompaña tu amor en los conciertos, no? ¿No canta en ellos, no? Sí, siempre que cuando nos apetece y él viene, porque, claro, porque él está currando mucho. Podría participar con el tema que ha hecho, ¿no? contigo. Claro que sí. No, lo hemos cantado muchísimo, ¿eh? Muchísimas veces. Ya le digo, hay que sacar otra canción. Esta la hemos quemado. Bueno, mira, pues vamos a recordarlos a los buenos amigos, porque al final ya se tendrá que dejar de hablar de OT, porque tú ya haces una carrera como ellos y eso ya es pasado, pero bueno. Pero para mí siempre un orgullo, ¿eh? Pero no te creas. Si hubo también amistad, ¿no? Aparte de arte, claro. Es bonito seguir reviviendo esas cosas, sí, ¿no? Total. Pues ahí lo recordamos. Bueno, sí, gané OT y gracias a eso, bueno, como que me ha abierto muchas puertas también, por, bueno, para trabajar con muchos artistas, productores, también salir fuera también y trabajar y, bueno, sí. Do the worship has soon known if the heavens ever did speak. She's the last room of peace. Every song just get more peace. Sí, sí me da tiempo a saborearlo. Lo saboreo, luego a lo mejor llego a casa, me estiro en la cama y pienso, venga, va, ¿qué has hecho hoy? Entonces lo pienso todo y digo, joder, qué guay. La venda ya cayó, solo quedó la alegría. La venda ya cayó y empezarán nuevos días. O sea, es como que todavía no consigo entender muy bien lo que ha pasado. Pero sí que es verdad que, o sea, últimamente, cuando me paro a pensarlo, digo, Natalia, que acabas de sacar un EP. Cuento de estar, pero por él no me preguntes más. Que va buscando pues, otros caminos, ¿no? Que no se queda ahí y va explorando cómo fusionar esos sonidos que traes desde la infancia y estos que te llegan a ahora, hoy en día. Sin reconocer tus pasos, yo jugaba a descubrirte. Miel de sabor agridulce, destapando mi escondite. No, nunca me han dicho que estaba loco, pero bueno, en el momento en que me presenté y dije que iba a entrar, sí que me dijeron, estás loco, hay mucha gente. Me la sigo buscando una prueba de que tu novio ya por fin lo estás dejando. Y si me duermo, me espera soñar que tú estás soltera. Además que me hace mucha ilusión porque va a ser el primer vinilo de algún trabajo nuestro. Te hace mucha ilusión, ¿no? A mí sí, porque tengo ahí mi cajita con vinilos y con un montón de música que espero que no se pierda. Y yo creo que no, porque se está poniendo de moda, o sea que me gusta. Pronto como quemas cada rastro que queda de realidad. No hacía falta hacer cenizas, no. Quiero ir donde no estás. Bien. Antes no te digamos adiós, hay el 15 de octubre concierto en Valencia, el 16 en Murcia y el 17 en Granada. En Granada. Si entran en tus redes pueden encontrar, ¿no? Sí, sí, en mi biografía de Instagram tengo mi página web, sino juliamedinaoficial.com y ahí está todo, las entradas y las fechas. Y los lugares donde sí, he dicho lugares. Yo que se va a Eso ver es. El concierto. Gracias, Epicentro. A vosotros, Nos gracias. Volvemos a encontrar cuando quieras y has dicho que te prepararás, no sé qué, una copla, no un... ¿Qué he dicho que me voy a preparar? Algo, una bulería. ¿Una tocado? Bulería. Hala, cuando llega ese momento, pues nosotros hemos de seguir porque nos queda también mucha noche. Tú te vas con el avión o con el tren, ¿no? Has dicho que hoy descansas en Barcelona. Aquí os dejo. Pero nosotros seguimos. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido una fiesta, pero dentro de un momentito el Diego Martín. ¡Vamos, arriba! ¡Vámonos! ¡Sube la música! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Pero, Martín! ¡Como no las flores!